Después de que se señalaron redes de nepotismo dentro del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, su presidente, el ministro Luis María Aguilar Morales, ordenó una investigación con el fin de identificar vínculos familiares dentro de este órgano judicial. El también presidente de la Suprema Corte de Justicia, SCJN, detalló que dicha averiguación proporcionará al Pleno del CJF información certera, confiable y verificable, para que se logre fortalecer la carrera judicial y la impartición de justicia dentro del territorio nacional. Se detalló que con ello, se pretende analizar los resultados y con base en los resultados tomar las mejores decisiones que endurezcan áreas de oportunidad dentro del Poder Judicial. Asimismo, se subraya que con este ejercicio se busca vigorizar los procesos de selección, promoción y designación de funcionarios públicos del Consejo de la Judicatura, y con lo cual, se garantice transparencia, certidumbre y confianza en la ciudadanía, con respecto a los órganos de impartición de justicia que integran el Poder Judicial de la Federación. Cabe destacar que el pasado 28 de agosto, la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, informó que la carrera judicial en México está trunca debido a que 51% de los titulares de los órganos jurisdiccionales, es decir, magistrados de circuito y jueces de distrito, tienen al menos a un familiar laborando dentro del Poder Judicial de la Federación.